todas las fiestas tradicionales se celebran con bandas. Anteriormente a lo mejor fueron más las bandas de Zampoña, bandas de Tarca, bandas de Chihuayo, bandas más tradicionales. Pero cuando ya entraron los bronces en el norte de Chile, ocupando un espacio bien especial para los carnavales y todas las festividades. Lo que me llamó la atención de todo era la sincronía al bailar. Por ejemplo, cuando uno baila en carnaval de Oruro, son 150 personas en un bloque haciendo todos el mismo paso al mismo momento, y eso en un principio. Y después, cuando ya me fui internando más en el tema y aprendiendo más, me di cuenta que era toda una forma de vida distinta, ya que el carnaval no es solo salir a bailarle a la gente, sino que es para transmitir cultura.